Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Yo soy Otto Oppenheimer. Bienvenidos a Tecnoavances, el programa donde semana tras semana le hablamos de tecnología, les traemos temas de interés, hablamos un poquito de actualidad y tenemos a Julia, que nos hace de cheerleader aquí al lado. ¿Verdad, Julia? ¿Ah? Julia nos ayuda. Julia es la que nos anima. Pedro Hernández Bello. Saludo, hola, Pedro. Otto. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Qué bueno. Viviana Oppenheimer. Saludos. Viviana está estresada hoy porque Viviana tiene que ir a hacer un montaje, tiene mucho trabajo y el jefe que nosotros tenemos nos tiene loco. Saludos a Henry García, que nos tiene loco. Que venga a beber café. Que venga a beber café y a ver si le echamos un ambiente en el café y se calma. Bueno, hoy tenemos un montón de temas súper interesantes. Este programa es así, bien espontáneo. Y vamos a empezar con la persona que yo sé que mejor preparada está para hablar sobre los temas. Pedro, cuéntanos. ¿Qué vamos a hablar? Viviana y yo tenemos una guerra aquí, mi gente. Pero Pedro es el más preparado. No, para nada. Hoy Viviana está bien preparada. Ella trajo hasta gadgets y todo. Bueno, hoy. Vamos a ver si le sale como yo pretendo. Pero vamos a comenzar rápidamente de qué temas vamos a estar tocando en el día de hoy. Yo tengo unos temas muy interesantes. Tengo unos temas para las personas que... Hay mucha gente que me ha llamado y me ha dicho que ha escuchado el programa y le gusta. Y me hacen preguntas. Una de las preguntas que siempre me están haciendo es, Pedro, yo tengo videos de mi familia de hace mucho tiempo atrás grabados en los cassettes de VHS. Esos famosos cassettes negros, grandes. ¿Cómo yo puedo digitalizar eso? Pues yo tengo una herramienta para ustedes. Oh, eso es excelente, porque precisamente esta semana me escribió una amiga, Charilis Abraham, la hija de nuestro querido amigo Junior Abrams, buscando un servicio para poder hacer transferencias de VHS. Ahí. Y hay otra cosa de hongos también que te voy a aprovechar. Yo cuando yo tenía las tiendas Sony Store, yo vendía una maquinita que valía como $19, que limpiaba las cintas, ¿te acuerdas, Julia? Sí. Y le removía los hongos. Yo vendí miles y miles de esas máquinas porque en Puerto Rico hay mucho problema con eso. Porque nunca me removió a Pito. Pito bueno, seguimos. ¿Qué más, Pedro? Bueno, voy a enseñarle también el día de hoy cómo nosotros podemos recobrar data perdida. Bien interesante. Ese tema. Importante también las fotos, sobre todo, que mucha gente pierde las fotos. Claro, vamos a estar hablando también del tema de cómo ahora, usando los sistemas nuevos de música, como Spotify, Apple Music, mucha gente se me queja y me dice, Pedro, yo escucho lo mismo todos los días. Ah, yo también. Porque los algoritmos me obligan a escuchar lo mismo todos los días. A mí se me olvida la canción que escuché ayer. Pero yo quiero escuchar algo diferente. Pues mira, lo vamos a ayudar con eso. Y tengo otros temas más muy interesantes. Pero tenemos a Viviana Oppenheimer, que también tiene unos temas muy interesantes. Viviana. La camisa rosita te queda de lo más bonito. Ay, gracias. ¿Viste mis zapatos? Gracias. Cuéntame, ¿qué tienes, Viviana? Yo tengo un tema interesante porque aquí ustedes no han visto el trailer de Toy Story 5. No, va a salir Toy Story 5. Yo no sabía ni qué iba a salir. Mira qué perdido estoy yo. Toy Story 5. Y está bien interesante la temática de esa película. Mira qué bien. No han dicho mucho, pero solamente con una foto lo dicen todo. Okay. Exactamente. Y les traje varios, bueno, les traje uno físico nada más. Me gusta. Mi compañero Kevin. Pero les traje otras cositas. Hoy vamos a hablar de gadgets nada más. Ahí está. Interesante. Muy bien. Pues yo les voy a hablar sobre el teléfono de Barbie, que no es... ¿Qué? Barbie tiene un teléfono que se está vendiendo, ha sido un éxito rotundo. ¿Y tú entre lo vas las... a pedir? Porque tú tienes que pedir esas cosas para ti. ¿Está bien? Porque tú vas a ver por qué, qué es lo que hace ese teléfono distinto. Yo lo uso. Feliz. Además, hay un video en YouTube ahora que le ayuda a sacar el agua de la bocina de los teléfonos. Muchas veces los teléfonos celulares se le mojan y se le mete agua dentro de los huequitos de la bocina y se oye como mofle. ¿Tú sabes lo que a mí me pasa? ¿Qué te pasa? Que yo lo pongo en la ducha. Ajá. Yo lo pongo en la ventanita así. Ajá. Y hay veces que se resbala por la humedad y se me cae. Pues hay un video de YouTube que te ayuda, igual que pasa con el Apple Watch, pero el Apple Watch lo tiene integrado solo. Hay un video de YouTube que te ayuda a sacarle el agua dentro de la bocina generando unas vibraciones dentro de la bocina. La inteligencia artificial pronto va a poder grabar sus sueños y reproducirlos. ¿Le gustaría a usted? No. Ah. A mí sí, a mí me gustaría reproducir mis sueños. Yo soy bien creativo en mis sueños. De verdad. Deja que se te zafe el primero para que tú veas que salga Pedro cogiendo el calzoncillo bailando Pedro. Eso ya pasó. Ya tuvo que haber pasado obligatoriamente. Eso está en lo primero de la cámara de Pedro.
Además, la policía está utilizando ahora los famosos AirTags para capturar a ciertos ladrones que hacen ciertas cosas particulares. Y de eso les vamos a hablar también. Y cómo la generación Z, ¿tú eres generación? Millennial. Y tú también, ¿verdad? Sí. Pues la generación que vino detrás de ustedes puede utilizar el teclado del teléfono, pero no puede utilizar un teclado de computadora. Correcto. El por qué, cómo, cuándo y dónde, de eso les vamos a hablar hoy. Y una muy buena noticia para las personas que están velando sus niveles de azúcar o su dieta o quieren rebajar. Hay ahora un gadget tecnológico que usted puede comprar, se llama Over the Counter, OTC, que usted lo va a poder comprar y ese gadget tecnológico le va a ayudar a monitorear eso. Así que tenemos temas bien interesantes en el programa de hoy. Pues vamos a empezar inmediatamente con la persona que mejor preparada está para empezar. Viviana, cuéntame. Bueno, está bien, porque esto va de la mano con todo lo que... con lo que estamos hablando en Emociones con Sabor también, el de Madre, da la promoción de lunes a viernes a las 2 de la tarde a través de estas mismas emisoras. Usted puede escuchar Emociones con Sabor. Correcto. Y lo puede ver en Telemundo.2 los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Muy todo bien. Eso, mira qué chévere. Pero y si se quiere anunciar en cualquiera de nuestros programas, sabe que se puede comunicar con Pedro Hernández Bello o con Julia Bello. ¿A qué número, Pedro? 787-414-5200. Prende, mamita, que la... ¿Tú sabes? Yo no tengo derecho a toda la vida. Bueno, pues estamos en Tecnoavance. ¿Y de qué hablamos? De tecnología, exacto. Pues Toy Story sacó un pero tiró una imagen. Una imagen. Y la imagen es, si Jen la puede ponchar en cámara... ¿Cómo se dice trailer en español? Corto. Muy bien. Cortometraje. Este es un niño que está metido debajo de las sábanas con su iPad. Y mira, todos los juguetes mirándolo. Lo están mirando. Ay, así me hizo Jenny el otro día. Como confundidos. Y entonces la temática, al parecer, de esta película va a tratar de la tecnología versus los juguetes. Wow. Eso me da pena. Dito sí, ¿verdad? Porque los pobres juguetitos se ven ahí en esa foto que tú estás presentando. Están porque no le hacen caso. Porque el nene como que no le está haciendo caso porque está mirando el iPad. ¿Qué les parece hoy día los juguetes versus la tecnología? Ah, eso es terrible. Eso es terrible. Mira, el otro día Normando escribió un artículo que yo lo mencioné aquí en el programa anterior. Una columna donde él decía que la tecnología no avanzaba nada, que cuando uno decía los avances tecnológicos, pues que él estaba en desacuerdo conmigo porque él decía que no avanzaba nada, y yo creo que es verdad, nos está deshumanizando, nos está desconectando, pero no es la tecnología. Es el uso que le damos. La energía nuclear es buenísima, pero si usted la usa para hacer una bomba, pues es malísima. Nosotros los seres humanos desvirtuamos las cosas que son herramientas que, ¿sabes qué? Son herramientas divinas porque las creó el ser humano y el ser humano es una creación de Dios. Así que al final del día, en real son cosas buenas, en realidad son, lo que pasa es que no las utilizamos apropiadamente y muchas veces es responsabilidad de los padres que no supervisamos a los hijos y no les ponemos controles y los limitamos. Por eso es importante los parques. Por eso es importante los lugares de esparcimiento, que en Puerto Rico no se les da la importancia que se les debería dar de parte de y los también gobiernos. Yo creo que el juguete te desarrolla una creatividad. El juguete, salir afuera, compartir con los compañeritos. No te va a... Por eso yo saco a Pedro y a Edwin afuera al patiecito allí. Julia lo sacaba, ¿verdad, Julia? Y tú, Pedro, tú que tienes un nene chiquito ahora, yo estoy de acuerdo ¿cómo tú con eras eso? Con la, nosotros, versus... Y es bien difícil, te voy a decir. Claro. Es adictivo. Sumamente difícil poder nosotros mantenerlo fuera de una pantalla. Pero estamos tratando. Hemos visto en otros niños de su edad en que si tú no le das una pantalla, el nene te da unos berrinches, molesta, te tira cosas. Y eso a mí no me gustó. Y entonces yo dije, pues mi amor, necesitamos trabajar de una manera, aunque nos cueste mucho trabajo, que nos ha costado, pero pues nos ha costado mucho trabajo en poder mantenerle esas tabletas, esos televisores apagados. Y hemos visto que sí, que él va y juega con los juguetes y lo disfruta. Tampoco le ponemos muchos juguetes. Le limitamos los juguetes y se lo cambiamos semanalmente para que él entonces, ok, este juguete no me voy a acostumbrar a él, voy a cambiarle, voy a volver uno nuevo para que vaya interactuando con diferentes cosas. Eso se viene con sus hijos. No, de verdad, con los perritos de ella. Sí, es el mismo cuento. Tú le cambias. Le das todos los juguetes de cantazo, pues. Se aburre. Sí, muchas cosas, sí. Y algo que en un video de una doctora, mi esposa me lo envió, y hicieron un ejemplo de una pareja, estaba leyendo libros. Cuando estaban leyendo libros, el hijo fue y le pidió un libro para leer. Sentarse como mamá y papá lo hacen. Y otra pareja que solamente tenía la tableta y el iPad, y el nene quería la tableta y el iPad. Sí, yo en casa de tres, con dos lo logré. Otto, José y Gerard leen. ¿Viviana?
Dile, Viviana, dile. WhatsApp. Bueno, pero yo soy más creativa, yo soy más de música, más de arte, más de... WhatsApp. ¿Sabes? Más tecnológica. No, tanto tecnológica. No, pero ella iba balanceándose. Yo en mi casa, mis hermanos si acaso pues leían, pero yo pintaba, yo cantaba, yo tocaba instrumentos. Cantas, tú cantas todavía, sí. Tocaba instrumentos. En la bañera, los vecinos la oyen. Bueno, pues, no llegué a nada cantando. ¿Cómo que no? Tú has cantado en las fiestas de la familia y hace karaoke. Mira, tú sabes que también lo que pasa es, y Julia se va a liar conmigo en esto, que ustedes son esta generación psicológica, bien chévere. Vente que te voy a explicar, Pedro Andrés. En mi época... Ahí me hacían así. Suelta la pantalla. ¿Tú quieres ver la entrega? Y entonces la patilla era maravillosa, porque tú lo agarrabas por la patilla y le empezabas, y ellos hacían así según iban subiendo. Él no apretaba ni nada, pero él agarraba así. Ahora. No tiene, porque yo no sé por qué tú mira, no tienes así, patilla. Ahora te llaman al departamento de la familia y se forma un lío. Entonces hay que ser psicológico con los muchachos, un buen sopapo a tiempo, bien dado y sin maltrato. Vamos, claro. Déjame aclarar. Arregla muchas cosas. ¿A ti te sonaron cuando chiquito? ¡Oh! Ese palito guayaba. Ese palito, sí, sí. Mi abuela te mandaba a buscar una ramita de flamboyán. Ve, nene, búscame esa ramita. Y con esa misma te daban. Tú mismo buscabas tu alma. Sí. Bueno, pues resulta que la gente que produce la campaña de Barbie ha sacado un teléfono celular. El teléfono celular de Barbie viene con una intención y por eso lo traigo ahora. ¿Por qué tú no envías la foto? Pero te voy a explicar por qué viene el teléfono celular de Barbie ahora. Porque ya lo pones después. Te voy a explicar por qué viene ese teléfono celular de Barbie. Viene para desconectar a los jóvenes. Es un teléfono con aplicaciones limitadas. Déjame verlo. Lo ponen con el color de Barbie, con el estilo de Barbie, pero en realidad la intención que tiene es que el niño no tenga WhatsApp, que el niño no tenga exploración en Internet. Como mi generación. Cuando estábamos creciendo, que si eran los flip phones. Pues un flip phone, eso mismo, un teléfono concha se llama. Lo más entretenido era pasarse alguno de los wallpapers y los ringtones. Exacto, eso era lo más entretenido. Amarillo. ¡Wow! Amarillo, el plátano era lo que decía. Oye, y amarillo, vamos a hacer una pausa, pero regresamos en breve a Emociones con Sabor Cine. Esta me lo pegó. A Tecnoavances. Y recuerde que nos está viendo y escuchando a través de todas las redes sociales. Y además de eso, también nos ve y nos escucha a través de la cadena de emisoras que son parte de la familia de Tecnoavances, que son Radio Grito en el 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, nuestra gente bella y preciosa de Cumbre, 1470M, 106.3 FM y Patillas. Ay, Dios mío, qué bien se pasa por allá. En X61, en el 610 AM, 94.3 FM, www.radiogrito.com. Una pausa y regresamos en breve a Tecnoavances. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Alimentando sueños. Chuck Steak fresco, Estados Unidos, a $3.99 libra. Pepsi o 7-Up regular, 1.25 litros a 75 chavitos cada una. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a $2.99. Chuletas de cerdo corte de centro Brasil, a 1.27 libra. Mayonesa Hellmann's, variedad 30 onzas a $4.79.
Come cada una en Mr. Special. Estaremos apoyando el programa Come Colegial de la UPR de Mayagüez con almuerzos para los estudiantes. Especiales válidos hasta el 11 de septiembre del 2024. En la Arecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo. Uno de cuatro premios de $250 en efectivo. Uno de cuatro premios de $150 en efectivo. Uno de ocho premios de $100 en efectivo. Uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre. Yo me lo imagino dobladito si debo la mesa. Estamos a Tecnoavance, mi querido amigo. Si usted llega a ver lo que pasa, nosotros deberíamos hacer una versión behind the camera. Vamos a hacer un club. Bueno, sí, bueno, no, pero está bien, pero hacemos un club y que sea nada más que, tú sabes, para las redes nada más y que la gente claro, lo ponga, porque imagínate tú. Bueno, la verdad es que ha sido una cosa impresionante. Pedro. Bueno, tengo varios temas en el día de hoy, pero el primer tema que quiero tocar es un tema muy interesante porque, hablando otra vez del mal uso. Perdóname, discúlpame. No, que te interrumpa. Dime, ¿qué te puedo servir? Cuando yo me entrené haciendo radio hace muchos años, hace 30, 40 años atrás, el director de programación que me entrenó a mí siempre me acostumbró a que uno empezaba cada segmento diciendo el programa y las emisoras. Así que usted está escuchando. No soy yo, es culpa mía. No, mía, fui yo. Eso me toca acuérdate, a mí. Acuérdate que esto es una competencia entre los dos, ¿sabes? Sí. No podemos. Usted está escuchando Tecnoavances a través de la cadena de emisoras, a través de esta emisora, todas las semanas a esta hora y por esta misma emisora usted nos puede escuchar. También nos puede ver a través de las redes sociales. Busca en las redes sociales como Tecnoavances y nos va a encontrar. Y llega a ustedes con el auspicio de los amigos de Pura Energía. Estamos transmitiendo directo desde los estudios de Pura Energía, la única compañía de energía renovable que tiene sus propios estudios de televisión para producir contenido educativo y contenido también que le ayude a usted a manejar eficientemente su sistema de energía renovable instalado por Pura Energía. Llámenos al 787-230-9070. Ahora sí, Pedro. Bueno, en Tecnoavance, temas que tocamos, tenemos una diversidad de temas de tecnología, pero este me tocó mucho porque verdaderamente cuando lo leí, dije, wow, al nivel que estamos llegando ya. ¿Sabe que hay una página web que se llama Nudify? Nudify, lo que hace esta página web me suena es Nu. Como Spotify, pero Nudify, N-U-D-I-F-Y. En esta página es bien interesante porque si yo le tiro una foto a Otto ahora mismo y yo entro a esa página, me va a pedir una forma de yo loguearme a esa página. Ajá. Pero la forma que la pide, ella usa una Google Login o Apple Login. Ajá. Cualquier persona puede loguearse a esa página. Okay. Y esto es lo que se conoce como un deep fake page. No me digas. Los deepfakes son estas páginas que se usan para crear artes digitales, para crear fotos de embuste. No me digas tú una cosa como esa. Y yo cojo una foto de Otto, la pongo en la página y le digo, yo quiero que tú me desnudes a Otto. No me digas tú, yo voy a desnudar a Normando. Y desnuda a Otto completamente de la página. Yo voy a desnudar a Normando. El lunes yo mando a Nudify. Yo lo quiero. O sea, tú sabes la cantidad, la comedia que va a hacer eso. No, Normando y yo es nudo. ¿Qué necesidad? ¿Por qué? Yo me imagino. Ay, Gemma, yo te envié una foto de Nudify. ¿Qué? No, por favor, no voy a poner una foto. Es el ejemplo. Mejor no, te arranca los ojos. No te preocupes, que la foto no enseña nada de otro desnudo. Gracias. Tranquilo. Gracias. Pues mira, aquí tú ves que el problema tan grande de esto es que cualquier joven con una cuenta de Google, una cuenta de Apple, una cuenta de Discord puede entrar a esa página. A mí lo que me preocupa de eso es que lo usan para hacerle daño a otros jóvenes. Y esto es un problema grave que ahora mismo está sucediendo. Gracias, Gemma. Es un problema grave que está sucediendo en la página de redes sociales con la inteligencia artificial, donde ahora, en tiempos de política, vamos a verlo muchísimo usarse, este tipo de tecnologías, no solamente para desnudar, sino también para poner. Para distorsionar información. Aquí, la vez pasada en Tecnoavance, si no escuchaste ese programa, puedes ir, está completamente grabado en las diferentes plataformas de nosotros. Ahí puedes escuchar que Viviana trajo algo de Google, donde Google tú tirabas una foto y podías añadir otra persona. Yo me imagino que también eso lo van a usar de una manera malintencionada. Uh-huh. Así que hay que tener mucho cuidado y me gustaría, Otto, buscar una alternativa de inteligencia artificial que pueda leer la foto y decir qué parte de la foto es fake
¿Y qué parte es real? Bueno, la gente de ChatGPT, OpenAI, está desarrollando precisamente una herramienta para hacer eso. No la han querido lanzar todavía, porque el otro problema grande que hay con esto es los trabajos en la escuela. Que los muchachos no hacen el trabajo, lo llevan escrito. Por eso yo lo comenté aquí, muchas universidades están pidiendo ahora que se hagan los exámenes de manera oral. Lo cual es muy bueno, porque una de las destrezas que hemos perdido a través de los años es la comunicación interpersonal de cara a cara, o sea, mirando a la persona y hablando con la persona. Eso lo hemos perdido porque en el entrenamiento básico en las escuelas, pues no se pone a los estudiantes a hablar lo suficiente y todo era escrito. Pero entonces ahora viene el riesgo de que si todas las presentaciones son orales, pues entonces no aprendemos a escribir. Correcto. Esa herramienta se supone que va a poder descubrir si una foto es falsa o no. Así que vamos a ver, yo entiendo que aquí tenemos que atacar inteligencia artificial con inteligencia artificial. Yo creo que sí. Así que hay que estar bien pendiente. Así que no crea todo lo que usted está viendo. Se llama pensamiento crítico. Por favor. Pero yo creo que esto afecta más a los adolescentes, quizás, en las escuelas. Sí, se usa para bullying. Exacto. ¿Sabes? Hemos visto que tú traes ejemplos de eso. Sí, pero claro. Hay algo que sucede cuando eso se prolifera. Si en las escuelas empiezan a poner fotos de las nenas desnudas, eventualmente se insensibilizan y eso es un fake, que es lo que están haciendo los políticos. Correcto. Algunos políticos están poniendo noticias malas de ellos mismos, creadas por inteligencia artificial. Se sientan y crean noticias, las envían. El día que sale la noticia de verdad mala de él, tú no sabes si es real o no. Y como has visto tanta cosa que ya te han dicho que no es real, dices, eso es embuste. Donald Trump no hizo eso, o Kamala Harris no hizo eso. ¿Y ahora que tú dices eso? ¿Ustedes vieron el video de Donald Trump y Kamala Harris? Ay, Dios mío, eso es inteligencia artificial. Ellos besándose y caminando por la playa. Y él sobándole el bebé ministro, qué gracioso, yo me he reído con eso, que las tripas me dolían. A mí me lo envió Alex Delgado, el director de Noticias de Noti1, me lo envió, está espectacular. Bueno, si usted tiene un iPhone y se le cayó al agua, se oyen a veces como un mofle, porque se le quedan gotitas de agua dentro de las bocinas, porque aunque no entra en el interior del teléfono, ¿verdad? Y oiga, los teléfonos son a prueba, lo que llamamos nosotros resistente al agua, no a prueba de agua. O sea, usted no puede nadar con él. Exacto. Pero si se cayó al agua y usted lo sacó, se supone que él sobreviva. Ahora bien, si se le mete una técnica. ¿Cuál es? Mira, ella saca el agua y le echa saliva adentro. Pero en el pero me ha funcionado. Bueno, está bien, pues si te ha funcionado. En el Apple Watch, como funciona es que usted tiene una aplicacioncita y entonces usted lo que hace es que usted activa la aplicacioncita, que es como una gotita, y ella va a empezar a generar unos soniditos. Ok, para los que no están viendo esto, ella, lo están escuchando a través de radio, él está bregando con el reloj. O sea, no, ellos oyeron el sonido. Pasa que tú hablaste cuando estaba haciendo el sonido. Sí, porque si tuvieras pendiente de lo que estoy haciendo, porque tú tienes que escuchar el programa siempre está sumamente. Entonces, mira, escúchalo. Ese ruidito. ¡Wow, un aplauso! Oye, no me respeta, yo no sé qué vamos a hacer. Ese ruidito lo que hace es que lo que genera realmente es una frecuencia para botar el agua dentro de la bocina del reloj, porque el reloj sí está más propenso a coger agua, usted se lava las manos con él. Pues lo mismo es un video de YouTube, que ese video usted lo pone, es un servicio público, y con ese video usted puede sacar el agua que está dentro del teléfono, después que salen los anuncios, obviamente, porque sabe que ahora YouTube te mete anuncios para todo. O sea, esto es una vaina. Pero usted puede sacar el agua de dentro del teléfono y eso hace que el teléfono entonces quede limpio. Escúchala ahí, el agüita. Ese es el sonido que él hace y con ese sonido remueve el agua del interior con la por la vibración. Mira, te ponaste una imagen bonita y todo. Sí, para que te entretenga, le pones una imagen bonita también. Qué chulo. Ahí está, un consejito tecnológico. Viviana les tiene algo súper interesante ahora. Me gusta eso. ¿Tú sabes que yo también hacía eso cuando... Ahora se quedó pegado. Yo cuando boxeaba y me ponía el reloj para que me... ¿Tú boxeabas? ¡Wow, Viviana! Ya saben, que se meta con Viviana. ¿Cómo se llamaba el club de boxeo de los Minions? No. Te estás desquitando. Viviana, cuéntalo. Yo me ponía el guante, entonces se me marcaba, se me salía el reloj del... ¿Tú sabes que esto tiene para correr? Sí. O para hacer algún tipo de ejercicio. Yo lo ponía en eso de la gotita y no se marcaba el reloj. Ah, mira qué bien. Para los que hacen ejercicio, ¿verdad? Y a veces se les pierde eso, pues un buen tip. Pues mira, esto es un cepillo para papi. ¿Por qué? Un cepillo para tu papi. Para empezar, cepillo. Para los tres pelos. ¿Tú has visto los tres pelos que yo tengo? Cepillo para... Y ya, esto está como un aeropuerto, mira. Cuando a mí me queda en el medio como un aeropuerto, ¿qué me tengo que ir a recortar? Tiene, mi Carlos, está bien, pero tú vas a recortarte todos los... Yo voy allí a donde Jason, a The Secret Spot. Eso es en Isabel, una cosa espectacular, tiene una vista espectacular. Ahí mantiene un pelito así paradito. Me da masajito y todo. Tengo uno aquí que parezco alfalfa, en la parte de atrás, así. Míralo, Pedro, míralo. ¿Es verdad? Y no me va.
Pues mira, esto es un cepillo que te da un spa. ¡Oh! Yo quiero ver eso. Yo sabía que te iba a gustar. ¿Cuánto vale? Esto vale $79.99. Ahora mismo está en especial. ¡Oh! Entonces, tiene unas luces LED. LED. Ajá. ¿Cómo se dice LED en español? Diodos emisores de luz. Diodos emisores de luz. Tiene unas para... Ay, Dios mío, es que no leo en inglés y no lo puedo traducir después. Ajá. O sea que ChatGPT te traduce eso bien chévere. Sí, para la energía de las células, estimularlas. Ah. Muy bien. Estimula los folículos del cabello para que... ¿Estimula crecan el folículo? Ay, pues iba a decírselo a papi. Con la circulación de los folículos. Se fue, se fue por otro lado. Para que entonces puedas recibir los nutrientes adecuados para tu cabello. ¿Y cuándo tú me vas a regalar eso? Pues mira, ahora, ¿cuándo que viene próximo? No, y tiene que haber ocasión. Bueno, no, te lo puedo regalar. No, envíame el link, que yo lo quiero. Sí. Y está bien chévere, parece que... O sea, que hay una terapia de láser que viene, que es un gorro que tú te pones. Pasa que yo una vez fui a un sitio, me pusieron el gorro y me veía tan anormal con el gorro que yo me reí tanto y tanto de mí mismo. Mira, Julia se está riendo imaginándome. Pero acá hay unos spas que para el cuero cabelludo. ¿Pero me sale pelo? No te sale pelo. Pues yo creo que ya no, ya en el caso mío. Tú sabes que el otro día yo estaba en casa y oigo dos vocecitas. ¿Qué te dijeron? Y eran dos piojitos caminando por mi cabeza y había un piojito viejito que era el abuelito con el nieto. Pero, y el abuelito le dice al nieto, cuando yo era joven, esto era un bosque frondoso. Esa es mi realidad. Vamos, Jen. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos en breve al programa Tecnoavances que usted escucha a través de la cadena de emisoras. Esta emisora transmite este programa todas las semanas a esta misma hora. Aprovechelo, sintonícelo, márquelo. Es más, dígale a Siri, recuérdame a esta hora escuchar Tecnoavances. Correcto, ¿no? También estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Pocket Casts, en Amazon Music, en todas las plataformas digitales. Usted puede conseguirnos también en www.radiogrito.com. También ahí puede escucharnos de una forma... vernos y escucharnos también ahí. Y Tecnoavances llega a ustedes con el auspicio de Pura Energía. Energía confiable para todos. Llama al 787-230-9070 y pide una orientación para que reciba un sistema solar y las ofertas que estamos ahora, que tenemos ahora mismo. Ahí está. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint. En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. En Lares Cop contigo siempre, gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo, uno de cuatro premios de $250 en efectivo, uno de cuatro premios de $150 en efectivo, uno de ocho premios de $100 en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño! De vuelta a Tecnoavances, gracias por acompañarnos semana tras semana en este programa y por sintonizarnos a través de la cadena de emisoras que son parte de la familia de Tecnoavances y a través de las redes sociales y a través de podcasting, así que estamos en todas las plataformas disponibles para ustedes. Y también agradecemos a nuestros auspiciadores, los amigos de Pura Energía. Saben que Pura Energía ahora tiene una oferta súper especial por tiempo limitado, así que llámelos al 787-230-9070, no sé por qué Henry no me lo ha dicho, pero me dijo que era especial, 787-230-9070 787-230-9070, o los busca a través de las redes sociales como Pura Energía PR y también con su página de internet que es Pura Energía PR. Allí obtiene información. De verdad que son los mejores sistemas de energía renovable. El otro día me llamaron, fíjate tú, para que tú veas proactivamente, porque me dijo el departamento de servicio de Pura, hay uno de tus paneles que no está produciendo lo que se supone que esté produciendo. Y cuando voy, era que había un pajarito que parece que había comido probióticos. Caliente. Ay, cierta Dios, persona ya, por aquí ya. Y ¡fua! Mira, Pedro, cuéntanos. Pura Energía tuvo varias actividades los últimos tres fines de semana o dos fines de semana. Ah, sí, de venta. Estuvieron, sí. En las oficinas, pronto les dejaremos saber, pero estuvieron las oficinas de Cagua con carpa y música, y allí todos los vendedores orientando, al igual en los booths de Plaza Las Américas y Plaza del Caribe. Usted puede recibir una orientación y con mucho gusto lo atenderán. Espectacular. Ahí está. Muy bien. Pues Pedro, cuéntanos. Bueno, Otto, Viviana, ¿sabe que por mucho tiempo usábamos videograbadoras de forma de cassette, lo que se conoce como un VHS, y ese VHS, que era el cassette que usted grababa en ese VCR, y usted lo grababa ese cassette y era bien bueno. Todo el mundo, había mucha gente que lo usaba por mucho tiempo. En cuestión a la calidad del video, era bueno, yo no recuerdo. No, obviamente ahora mejorado. Eso es lo que tenían, 480 líneas de resolución. Hoy día el televisor que menos tiene 1080 líneas de resolución, pero tú tienes televisores con sobre 4000 líneas de resolución. Pero hay mucho video que la gente ha guardado de su familia, de sus hijos, de que dice, ay, yo me gustaría poder guardar eso que no se me dañe, porque como muy bien Otto explicó, esos videos, esos cassettes en VHS se dañan. Cogen hongo, se dañan y pierde la data, pierde toda la información. ¿Es posible que alguno no haya cogido hongo desde los 90? Otro te puede preguntar eso. Sí, si usted lo mantuvo en un lugar donde no había humedad o con desecantes, que esto es algo que es un truco que usted debe tener. Todo lo que sea magnético o que usted no quiera que se dañe en la humedad, usted va a la ferretería y compra bolitas de sílica. Que se llaman desecante, el término en español es desecante. Y eso viene con los equipos que tú compras, vienen unas bolsitas de papel blancas usualmente. Ajá. Pues eso lo que hace es que absorbe la humedad. Pero eso usted lo compra en la ferretería y lo metes dentro de una bolsita de estas de sellar blanca. Correcto. Y ahí lo pones. Pues, ¿qué quiere decir VHS, Pedro? Video Home System. Ajá, Pedro está. Pero nada, estos VHS. Él mismo dice, me salió de carambola. Nada. Pero bueno, sistema de video para el hogar. Exacto. Hubo una guerra, dato histórico, cuando se estaban desarrollando los formatos de video para el hogar, entre un formato propuesto por Sony que se llamaba Betamax. Okay. Y el formato propuesto por Panasonic que se llamaba VHS. Wow, pero a pesar de que Betamax tenía más calidad que el VHS y era más resistente, gana Panasonic en el mercado residencial porque tiene más alianzas, logra que JVC y otras compañías se alíen a él. Y creen el formato. Y entonces Sony gana en el formato de broadcasting o de producción profesional, porque como era de mayor calidad, entonces las compañías de broadcasting pues se fueron con Sony, con el Betamax. Así que tú tenías Beta, que era como se llamaba el formato de televisión, y VHS, que era el de las casas. Increíble. Hay gotitas del saber. Pues miren, ustedes que son personas que tienen esos VHS guardados, bien guardados, con sus bien secos, sin ningún hongo, sin ningún problema, hay una forma de digitalizarlo. Yo les voy a enseñar ahora mismo. Para los que me están viendo, lo pueden ver en las redes sociales, y para los que me están escuchando, es un dispositivo de la compañía El Gato, que para mí tiene el peor nombre de una compañía.
Garo. No, y en inglés, ¿cómo le dicen en inglés? El Garo. Pues mira, este sistema lo que hace es que se conecta a tu VCR. Se conecta, tiene los tres conectores para el VCR, que es el amarillo, el blanco y el rojo. Amarillo, ¿se acuerda amarillo de eso? Rojo por rojo. Y entonces eso tú lo conectas al VCR y por el otro lado él tiene un USB que lo puede conectar a su computadora Mac o Windows. También viene para iPad, que puede conectarlo al iPad y puedes grabar, digitalizar todo lo que tú tienes de forma análoga. Hoy tiene VHS. Tiene una entrada super VHS también. O sea, tiene las tres entradas, lo que llamamos composite o compuestas. Correcto. Y entonces tenían también la entrada super VHS, que era un poquito más de calidad. Poca correcto cosa. Correcto. Así que esa es una manera muy económica. Vale, bueno, vale $85, pero para tantas cosas. ¿Y el VHS se compra aparte? El VHS... La máquina. Tienes que comprar la máquina para darle playback. Tienes que tener la máquina para poder conectarlo, claro que sí. Tienes que tener la máquina. ¿Y la venderán todavía en Amazon? Yo creo que la venderán. Vamos a buscarla ahora mismo en Amazon. VHS, si tú coges un VCR player, un VCR player, sí, míralo aquí. Lo están vendiendo ahora mismo. Lo ¿en cuánto, comprar. Pedro? Están en $175, $200. Oye, pero en eBay deben estar más baratos. En eBay debe estar mucho pero más barato. Para el que tiene esas cintas que las quieras recuperar. Porque eso pues, son cosas familiares. Claro. Vos, eso es algo que tiene mucho valor para una persona. Pues mira, una manera que tú puedes digitalizar todos esos videos. Esa es una manera de hacerlo. O excelente series. Yo conocí gente, mi vecino era uno, que le encantaba la serie de televisión y él las grababa en VHS siempre. Porque alguien lo hacía. Lo que pasa es que yo recibo muchas cartas por correo electrónico, por redes. Se creía que lo conocía. De fanáticos de Imagen y Sonido, que era un programa que yo hacía. Me dicen, yo tengo tus programas grabados en VHS. Que nos envíen uno. Por favor. O por lo menos subanlo a YouTube. Oye, esa es buena idea. Si alguien tiene que me envíe uno, yo lo cojo prestado para subirlo a YouTube, porque esos programas se perdieron. Sí, usamos el dispositivo, lo digitalizamos. Ah, pues mira, y compramos el VHS y hacemos la transferencia. Nunca he visto uno. No. ¿De verdad? Nunca. Yo te voy a enseñar un cantito de uno que hay en YouTube. Sí, pero ese cantito yo lo he visto, pero es que no sé. El programa completo, ¿no lo has visto? Ah, yo no he visto ni el programa completo con la No, porque eso estaba en el canal 2 en Wall-E y cuando Wall-E se fue a mudar, ellos botaron todas las cintas. Ay, Dios mío. Pues si alguien lo tiene, por favor, comuníquese con nosotros que lo queremos. Muy bien. ¿A usted le gustaría, querido amiga o amigo que me escucha? Pero me brincaron a mí, yo tengo algo. Pero espérate porque voy a hacer este. Que sus sueños los viera su pareja. No, bueno. Pero tú viste cómo fue. Me brincó ya. ¿Qué está soñando esta mujer? No, gritó. No, me contesté sin dentro. Pero fue una cosa. ¿Y tú, Pedro? ¿Tú quisieras que Bianca viera todos tus sueños? Son bien creativos. Son bien creativos. Yo vuelo, tengo espada, tengo... tengo arriba un dragón, matando a otro dragón. Mis sueños son bien como que... Yo me levanto y digo, wow, qué brutal estuvo eso. Pero nunca has tenido un sueño que tú dices, este sueño yo no quiero que nadie se entere. Debe haber uno obligatoriamente, pero la mayoría da risa. Sí, ¿ah? Es una pesadilla. ¿Tú soñaste con... otro sueño con Bad Bunny? Es una pesadilla. Para mí es una pesadilla. Digo yo le reconozco al que hace muchas cosas buenas, que tiene una fundación, hace muchas cosas buenas. No me gusta su música, pero respeto al que le gusta, ¿verdad? Claro, para los gustos se hicieron los colores. Mira, cuéntame. Resulta ser, había una película con ese afamado actor Robin Williams, excelente, en donde él era un editor y todas las personas tenían una microficha que grababa lo que tú hacías durante tu vida. Cuando la persona moría, esa microficha se vaciaba y estos editores, que eran muy pocos, eran contados, tenían acceso a ver tus momentos más íntimos. Así que editaban una especie de película de tu vida vista por tus propios ojos. Y eso era lo que ponían en lo que se llama la eulogía, ¿no? Que es cuando la persona muere, que se habla de la persona y se recuerda a la persona. Pero ellos eliminaban las partes que no, ¿verdad? Las partes bien privadas. Pero en la película te muestran que todos los seres humanos tienen momentos de cosas que hemos hecho que no queremos que nadie sepa o nadie vea, ¿verdad? What Dreams May Come. No, esa no es. Esa es mi favorita. What Dreams May Come es excelente. Pero ¿qué pasa? Yo te digo el nombre ya mismo. Pero ¿qué pasa? Ahora la inteligencia artificial, a través de unos electrodos, va a poder recrear sus sueños. De manera tal que a usted le ponen unos electrodos
electrodos y ella va a poder grabar lo que tú soñaste durante esa noche para recrearlos y reproducirlos. Yo quiero eso. Yo creo que a Julia también le voy a preguntar eso. Entonces, pues, yo fíjate, yo los sueños míos son sanos, pero son todos de resolver problemas. Yo siempre estoy resolviendo un problema a alguien o arreglando una computadora. Sí, yo soñé contigo. Yo tuve un sueño contigo hace poco y no se nos olvidó, ¿verdad? Ah, sí. Sí, exacto. Pero yo sueño a veces que se me aparece gente que ya murió para darme un mensaje. Eso te vienen a buscar. Que me di... No. Ya, a mí se me aparece que alguien que se murió. Abuela se me aparece y yo cojo para el otro lado. Mira, Tito, ni mi tía ni mi abuela ni mis abuelos se me han aparecido, pero se me aparecieron dos compañeros. Sí, si te aparece mami, coge la izquierda. Exacto. Dos compañeros de trabajo, de la escuela, que fallecieron jovencitos. Okay. Y se me aparecieron y me dijeron, dile a mami que estoy bien. Ay, y yo le escribí a la mamá y le dejé saber, mira, pasó esto. Tú sabes, y la mamá ya plega, bendito Viviana. Sí. Bueno, tú sabes que cuando, o sea, cuando yo era muchacho, ¿no? Y esto son cosas que se pierden a través de la historia. Julia se va a acordar de esto. Había una cosa que se llama, te dieron un entierro. Los viejos de antes creían, sí. ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Julia? Los viejos de antes creían mucho. Sí, porque es que Juli y yo somos contemporáneos. Estamos perdidos aquí, a ver. Por eso. Pero mira. Pero mira, es que eso es parte de lo que creo que este programa aporta, ¿verdad? Aquel se acuerda también. Dejen a Julia quieta. El novio de Julia. Pues, ¿qué pasa? Esto era que supuestamente en un sueño se te apareció un muerto y el muerto te decía, en tal sitio yo enterré dinero, porque la gente antes no habían bancos. Así que la gente enterraba dinero en latas de galletas por soda y los metían en la base de un árbol. Entonces, el truco era que tú tenías que ir a ese lugar a cierta hora de la noche, cerca de las 12 de la noche, a desenterrar el dinero. Si tú no lo hacías de la manera correcta, el dinero se hundía y no lo podías sacar. Esas eran las leyendas que contaban nuestros abuelos. Las cosas que nos contaban nuestros abuelos. Sí, mi abuelo te hace un cuento de una muerta que lo rozó él se le apareció una muerta en el pueblo de Aguadilla, lo rozó con el velo y él estuvo con la pierna hinchada con meses. Pero eso eran, tú sabes, era cuento, claro. Lo que no es cuento, ¿tú sabes lo que no es cuento? ¿Qué? Las ofertas de Pura Energía, que son extraordinarias. Pura Energía tiene unas ofertas donde usted puede comprar un sistema de energía renovable que ahora mismo lo puede financiar a través de cooperativas, financiamiento propio, a través de Sunova. Usted escoge las alternativas. Y pagan el 2025 y usted paga lo que usted quiere. ¿Qué tiene que hacer? Llamar a los amigos de Pura Energía, 787-230-9070, o seguirlos en las redes sociales como puraenergiapr.com. Los visita en Plaza Las Américas, en el kiosco, en Plaza del Caribe, en el kiosco, en la tienda de Caguas, o nos puede visitar en Aguadilla. Cubrimos toda la isla. Hacemos una pausa, regresamos en breve al programa número 1 en tecnología, porque es el único. ¿Cómo se llama? Tecnoavance. Temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint. Atención Aguadilla y sus alrededores, ¿buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar. ¿Tienes necesidad de vivienda?
esta es tu oportunidad. Casa Castañer anuncia que tiene apartamentos disponibles para personas de 62 años en adelante. Los apartamentos tienen un cuarto de dormitorio, cuarto de baño, sala, cocina y comedor. Te ofrecemos servicios de transportación, acceso controlado, fumigación, cable TV y agua potable. Completamente gratis. El apartamento se le entrega con estufa, nevera y calentador de agua. No esperes más. Comunícate al 787-829-6750 o visítanos en el poblado Castañer de Lares, carretera 135, kilómetro 4.3, en horario de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. Tu alternativa es Casa Castañer. Alimentando sueños. Chuck Steak fresco, Estados Unidos, a $3.99 libra. Pepsi o 7-Up regular, 1.25 litros a 75 chavitos cada una. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a $2.99. Chuletas de cerdo corte de centro Brasil, a 1.27 libra. Mayonesa Hellmann's, variedad 30 onzas a $4.79 cada una. En Mr. Special, estaremos apoyando el programa Come Colegial de la UPR de Mayagüez, con almuerzos para los estudiantes. Especiales válidos hasta el 11 de septiembre del 2024. Eso, Tecnavance, este es el último segmento ya. Ay, Dios mío, Padre Celestial, este programa se va como, como amarillo, amarillo en boca de viejo mellao, se va este programa. Wow, Otto. Fue un amarillo blandito que tiene, y tiene que chuparlo porque... La cara de Viviana, Fali, mira. Esas son frases de cuando nosotros... Yo estoy tratando de estos dos muchachos jóvenes. Claro, pero yo sé esa frase, yo sé esos refranes. Claro, porque tú vivías conmigo. No sé las cosas que... ¿Y tú sabes todos los refranes que yo les decía a ustedes? No sé las cosas que ustedes vivieron, que tú le dices a Julia esto lo otro. Pero... ¿Verdad? Como que Julia, ¿te acuerdas de esto? Julia, ¿te acuerdas? Yo... Mira, ¿qué tú tienes ahí? Que vamos para los gadgets. Pues mira, yo creo que esto te va a gustar a ti. Se llama Hai. ¿Cómo? Hai. 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 Es chino, es chino, es chino. Smart Shower System. No me diga, okay. ¿Y qué es eso? Ya me llama la atención. Para bañarse. Ajá, es una ducha, ¿verdad? Es la boquilla de la ducha o el mango completo, el sistema de la ducha completa, pero tú lo puedes conectar a través de Bluetooth a tu celular. ¿Para qué? ¿Y qué te dice? Te dice la temperatura con la que te estás bañando, la cantidad de agua que estás utilizando, para monitorear, porque tú te ríes. Mira, ella te dice si te avisa si has llegado ya al límite de la cantidad de agua que deberías utilizar. Para, o sea, conservación. Que, sí, exacto, básicamente te ayuda a traquear o a rastrear. Es que estoy pensando ponérselo a tu hermano en el baño y ponerle 2 galones de agua y que se le apague el agua. Se ha bien abonado. Él mismo apaga la ducha si se pasa del límite. Bueno, tú lo puedes programar, exacto. Mira qué bien. Tú lo puedes programar para que para que te avise. No sé si para que te apague, pero para que te avise. O te va a enviar una notificación al teléfono. Exacto. Y la con la fuerza que tira el agua. La presión de agua. A eso me gustó. Está bueno. ¿Y cuánto vale eso, Viviana? En Best Buy, $129. Ave María. Tú sabes que yo... Viene por colores también, es lo interesante. Produce 1.8 galones por minuto. Que eso es lo que quiere decir el GPMS. Exacto. O 2.5 galones. ¿Tú sabes por qué me río? Porque en un momento dado, Viviana y su novio se quedaron en casa y se bañaron en el baño de nosotros, en el baño del cuarto. O sea. Bueno, no sé, pero tú sabes, yo estoy hablando de que se bañaron individualmente. ¿Y qué pasó? Que mi yerno sale y dice, aquí hay, porque yo tengo 2 bocinas estéreo dentro del... Tengo un reloj en la pared con temperatura que te dice la hora, te dice el día, te da la fecha. Tengo un espejo que amplifica, que tiene luz integrada y tiene calentamiento para que les pasa. Tengo Alexa dentro del baño también. Sí, entonces él dice que él se metió allí, ¿verdad? Se sentía como que... Dentro de la ducha, todo eso dentro de la ducha. Imagínate tú, Pedro, cuéntanos. Bueno, hay muchas personas que se comunican conmigo y me dicen, Pedro, borré una información, borré una foto, borré unos documentos de la computadora y no lo puedo recobrar de ninguna manera. Eso ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí, en la época de antaño me pasó cuando las computadoras eran un poquito más rudimentarias. Chachi, era un problema. Sí, no, totalmente. Pues mira, hay una herramienta muy útil y yo creo que Yenmari, yo creo que tengo una foto para que la gente pueda ver lo que nos están viendo ahora mismo. Es una herramienta muy útil para que usted que me está viendo y escuchando pueda usarla. Se llama Is Us Wizard.
Oh, my goodness. ¿Cómo es? Espérate, ¿cómo es eso? Kiss Us We Saw. Majayo, oh, para que tú veas que yo le pico al inglés también, ¿oíste? Oh, no, no, no. Muchacho. Pues mira, esta herramienta... I don't know what you plan to do, but I plan to scream and run. Esta es una herramienta de recuperación de datos, muy buena. Vale $44.97. Solamente lo pagas una vez. Esa herramienta lo que hace es que usted la pone en su computadora y le saca toda la información que usted perdió en su... Es un recuperador de datos. Exacto, sí. Así que si usted perdió fotos, videos, importante, que muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que yo he perdido propuestas y digo, ay Dios mío, esa propuesta la borré, no sé dónde está, y uso esta herramienta, es muy buena. Así que con el $44, algo que usted perdió que tiene mucho valor para usted. Fotos. Puede usarlo. Fotos. Se llama Is Us Wizard. Ah, lo tuviste que ver porque... Sí, me queda ahí, ¿verdad? Como que... Isos, porque is quiere decir facilitar. Así correcto. Que is, vamos a facilitarnos. ¿44 no una sola vez? Una sola vez. Ahora mismo está en especial porque sus precios regulares son $150. Wow. Is Us Wizard. Pues ahí lo tiene. Tremenda recomendación. ¿Y tú, Viviana, qué nos traes? Pues yo... Aparte de estar mirando WhatsApp. ¿Ves lo que te digo? Pero si ya estamos en el último segmento. Ay, ¿qué pasa? Pero estoy atendiendo mis asuntos de trabajo también porque estoy trabajando también. Eso a la gente no importa. Cuéntame, Viviana, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es eso, Viviana? Descríbelo. Bueno, sabemos que hay unos micrófonos de DJI que utilizan muchas personas para así, para hacer grabaciones un poquito más profesionales, el audio. Uh-huh. Pues esta es una versión un poco más económica. Pero es para el celular. Tú le conectas esto a tu celular. Eso es un receptor. Un receptor. Que se le pone al celular a los iPhone específicamente. Exacto, a los iPhone. Al mío no le sirve porque este no es el mismo. Porque pero el tuyo es USB y eso es Lightning. Exacto. Y entonces tenemos los microfonitos, que miren qué cosita más mona. Qué cosa más mona. Son chiquititos, sencillitos, finititos. Y tienen hasta el gato. ¿Cómo se le llama esto? El gato. Eso se llama el gato muerto, se llama eso. El gato muerto. ¿Sí, así se llama? Sí. En inglés, dead cat. Miren qué. Es como una moñita que se parece le pone. Parece un niño. Como una peluquita que se le pone a los micrófonos para que los micrófonos recojan el sonido del viento. Se lo engancha, lo prendió y pudo grabar entonces, así obviamente no, pero pudo grabar entonces de calidad a 80, casi entre 80 y 90 ¿cómo horas. ¿Cómo se llama la compañía de eso? Holy Land. Sí, okay. El Lark C1. El Lark C1. Vienen varios modelos. Una buena herramienta para aquellas personas que les gusta grabar en la calle, que quizás andar con equipo un poco déjame más ver liviano. La cajita de él un momento, esa cajita. No, esa. Ah, andar con el equipo un y poco trae, más liviano. Y trae su carga, su caja que recarga eso, también. Recarga. Mira, qué bien, recarga. Muy bien. Está buenísimo. Pues mira, yo les traigo un gadget para personas como Julia. De hecho, este se lo voy a regalar a Julia. Es un... Como si fuera un pendant, ¿cómo se dice pendant en español? Una prenda, un pendiente. ¿Verdad? Que usted se lo pone en la ropa, tiene como un gancho y usted se lo engancha en la ropa. Y entonces tiene un auricular o una bocinita con cable que usted le estira y esa bocinita usted se la pone en el oído y se pone esto. Y entonces es un receptor de Bluetooth y transmisor de Bluetooth. Así que usted lo conecta a su teléfono celular y él le va a transmitir y le va a recibir la señal. Y te dice cuánta batería le queda y todo porque tiene pantalla, además. Entonces tiene la ventaja de que hay mucha gente, como nuestra querida amiga Gilda Santini, la esposa de Sunshine Logroño, que dice que los teléfonos no se los quiere pegar de la cabeza porque le da miedo la radiación. Pues con esto usted aleja la radiación. Y entonces él tiene la radiación lejos de la cabeza. No la tiene en la cabeza, pero la tiene en el pecho. De algo hay que morirse. Lo puedes conectar a cualquier... A cualquier teléfono Bluetooth. Eso está bueno. Lo puedes conectar. Y el segundo gadget que les traje es un mouse. Esto es un mouse para personas que quieren resolver el problema del túnel carpal, que es el que Julia estaba comentando, porque esto es un mouse que se utiliza con la mano derecha, no es como los mouse tradicionales donde usted tiene que poner la mano virada sobre el mouse. Este mouse parece como si fuera una gota virada, yo le diría. Es como un mouse levantado. Exacto. Es de juegos también y tiene botones integrados para usted poder explorar las páginas de internet sin tener ir hacia adelante y hacia atrás en las páginas de internet. Y entonces tiene colores. Es de alta resolución. Tiene una pantalla digital también. Tiene una pantalla en la parte de arriba que te dice la conexión, la batería que te queda, la frecuencia que estás utilizando y le puedes variar la resolución. Puedes hacer que el mouse suba hasta 1400 puntos por pulgada cuadrada de resolución. O sea que es un mouse para jugadores, ¿verdad? Y tiene la ventaja de que además de eso tiene también un transmisor, así que usted puede conectarlo por Bluetooth o por un transmisor que tiene integrado. ¿Bluetooth?
Pedro, ¿y tú qué nos trajiste? Bueno, tengo que hablar algo porque hay muchas personas que me dicen que siempre están escuchando la misma canción. Ajá. Y yo soy una persona bien... En Spotify. En Spotify, Apple Music. ¿Pandora todavía se usa? Pandora... ¿Pandora? ¿Usa Pandora? Sí, tú usas Pandora. A mí le gusta mucho Pandora. Sí. Pues mira, hay, estas plataformas usan algoritmos. ¿Qué son algoritmos? Algoritmos son que es un sistema que tienen cada compañía donde ellos aprenden qué tipo de música a ti te gusta. Y cuando ellos aprenden qué tipo de música a ti te gusta, te van a dar más de músicas similares al tipo de música que a ti te gusta, para que tú vayas escuchando y te digas, ok, pues si me gusta, pues me quedo en esto mismo todo el tiempo. Pero hay personas que dicen, como yo, a mí me gusta diferentes tipos de géneros. De yo soy una persona que yo te escucho una música clásica como una como a Bad Bunny, como a Viviana le gusta eso. Es pues mira. Pero es bien importante que esta herramienta que yo le voy a enseñar el día de hoy es una herramienta, es una aplicación móvil que se llama AirBuds. AirBuds. Porque esta aplicación móvil de AirBuds, y ahí la están viendo ahora mismo, es una aplicación donde yo puedo compartir un ejemplo. Si Viviana está escuchando una canción, yo veo qué canción está escuchando Viviana y digo, ay, esa canción me gusta. Ella me la puede compartir en esa aplicación y decir, mira, Pedro, en Spotify esta canción es buena, escúchala. Y yo puedo ver diferentes tipos de canciones que otras personas están escuchando a la misma vez que yo puedo ver lo que cualquier otra persona que pongan público. Los playlists los puedo bajar completamente gratis a mi Spotify. Así que si Viviana tiene un playlist o otro tiene un playlist de que a otro le gusta mucho la música de los 70, 80, pues mira, yo puedo bajar ese playlist. ¿Sí? ¿Dije así? Sí. ¿Sabes? Sí. Le dijiste viejo, pero está bien. No, para mí me gusta también la de los 80. Así que ese es bien importante que ustedes sepan que usted no solamente puede escuchar lo que siempre está escuchando, si escucha cosas diferentes, esta aplicación de AirBuds es una aplicación muy buena para poder ver otro tipo de música en su vida. Excelente, muy bien. ¿Por qué te asustaste cuando dije, puedes escuchar no, lo que... Es que cuéntame, ¿qué pensaste? Me gusta saber qué pensaste. Por ejemplo, a veces a uno le gusta escuchar Sampleteo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Sampleteo. ¿Tú te fijas, Julia? Cría a mano. Y mira para dónde me tira, para el solar. ¿Tú te fijas cómo es la cosa? No. Y a lo mejor Pedro me escucha y estoy escuchando. No, pero tú dices que te mandas. Pónsela, instálala para que veas lo que ella oye. Eso le hace daño en la mente. No, solamente escucho eso y tú lo sabes. Vamos, bueno, amigos, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Disculpen porque a veces nos salimos de tema aquí en este programa. Siempre. Pero sabe que nos puede escuchar todas las semanas a través de esta cadena de emisoras y a través de esta emisora semana tras semana. También nos puede buscar en las redes sociales como Pedro. Radiogrito.com. También nos puede buscar como Radio Grito en todas las redes sociales. Tecnoavances, lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, en la página web de Radio Grito, en la aplicación móvil de Radio Grito. También lo puedes escuchar en vivo en todas las emisoras de radio que componen este programa, como Cumbre 1470M 106.3 FM en Orocovis, a la gente bella y preciosa de Patillas en el X61 en el 610 AM 94.3 FM y Radio Grito 1200 AM 93.3 FM 92.1 FM HD4 y Red 93.7 FM. Ay, Dios mío, madre santísima, qué bueno. Papel. Qué bueno, de memoria todo eso. Y queremos agradecer a nuestro auspiciador, los amigos de Pura Energía, la compañía de energía confiable. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora en el programa número uno de tecnología que se llama Tecnoavances. Dile bye bye. Bye bye.